La red de bibliotecas puso en marcha el pasado martes 2 de julio el servicio Biblioplaya, un stand en el Paseo Marítimo junto a los aparcamientos del litoral de Torreguadiaro en horario de tarde durante toda la época estival. Además del típico préstamo de libro gratuito para los usuarios bañistas, todos los sábados a partir de las 7 de la tarde se cuenta con actividades para todos los niños y niñas de la barriada, así como para los visitantes. Así, el pasado sábado. 6 de julio, en el primer fin de semana de funcionamiento, algunos pequeños, acompañados de sus familiares, participaron en manualidades de confección de tortugas marinas hechas con lana, así como en actividades de lectura y cuentacuentos que los entretuvieron de una forma educativa. El concejal responsable de bibliotecas, Fernando Vega, anima a los lectores a que acudan todas las tardes a Biblioplaya y hagan uso del servicio de préstamo de libros también a que lleven a sus pequeños al stand para que participen de estas actividades puestas en marcha por la red de bibliotecas.